restricción al parrillero hombre en Tuluá. A cambio, se implementarán otras medidas de control. Secretario de Educación de Tuluá recuerda a los padres de familia que la educación es un derecho y que aún hay cupos para matricular a sus hijos. Todo listo para recibir a los estudiantes a partir del próximo lunes 28 de enero en su regreso a clases. Rector de la Univalle explica las alternativas para los estudiantes primíparos en todas las sedes del alma mater. En deportes, este fin de semana comienza el Open British Internacional de parapente en Roldanillo. 130 pilotos extranjeros y 10 colombianos volarán desde el Cerro de la Tulia por todo el Valle del Cauca. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información. La propuesta que había sido presentada por el primer Consejo de Seguridad del año 2019 sobre prohibir el parrillero hombre en Tuluá fue descartada por el mandatario local. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián. ¿Qué se prefirió? No establecer esa medida como tal, pero sí incrementar a partir del próximo mes los controles de movilidad del municipio de Tuluá. Esto significa que vamos a tener un control permanente, no solamente en esos sectores y en esos horarios establecidos, sino en toda la geografía tulueña. Y entonces se va a hacer un control y vigilancia para que toda persona que se desplace en el municipio de Tuluá en una motocicleta, pues lo haga cumpliendo los requisitos de ley. Es decir, teniendo su licencia de conducción, su tarjeta de propiedad, el SOAT vigente, la tecnomecánica vigente. Y lógicamente con los elementos que tiene que tener un motociclista para poder movilizarse como tal en una clase de estos vehículos. Y esos controles se van a hacer por toda la ciudad, y ahí donde demandamos precisamente de la ciudadanía tulueña comprensión y apoyo a la medida que finalmente esperamos que resulte beneficiosa para la ciudad. Los operativos estarán acompañados por la Policía y el Ejército Nacional, unidades de espacio público y agentes de tránsito. Y también es importante informarle a la opinión pública que vamos a contar con el apoyo de la Fuerza Aérea. En muchos de esos operativos vamos a contar con el aire, desde el aire con control y vigilancia con helicópteros que van a estar apoyando precisamente los controles que estamos haciendo en tierra y que van a ser muy estrictos, garantizando precisamente seguridad y sana convivencia en todos los sectores de la ciudad. Además, se continuarán con las tomas a localidades. Tras la no prohibición del parrillero hombre en Tuluá, el funcionario dio a conocer las medidas que se tomarán con los motociclistas y así evitar el aumento en el índice de varios flagelos. ¿Qué se prefirió? No establecer esa medida como tal, pero sí incrementar a partir del próximo mes los controles de movilidad del municipio de Tuluá. Esto significa que vamos a tener un control permanente, no solamente en esos sectores y en esos horarios establecidos, sino en toda la geografía tulueña. Y entonces se va a hacer un control y vigilancia para que toda persona que se desplace en el municipio de Tuluá en una motocicleta, pues lo haga cumpliendo los requisitos de ley. Es decir, teniendo su licencia de conducción, su tarjeta de propiedad, el SOAT vigente, la tecnomecánica vigente. Y lógicamente con los elementos que tiene que tener un motociclista para poder movilizarse como tal en una clase de estos vehículos. Y esos controles se van a hacer por toda la ciudad, y ahí donde demandamos precisamente de la ciudadanía tulueña comprensión y apoyo a la medida que finalmente esperamos que resulte beneficiosa para la ciudad. Los operativos estarán acompañados por la Policía y el Ejército Nacional, unidades de espacio público y agentes de tránsito. Y también es importante informarle a la opinión pública que vamos a contar con el apoyo de la Fuerza Aérea. En muchos de esos operativos vamos a contar con el aire, desde el aire con control y vigilancia con helicópteros que van a estar apoyando precisamente los controles que estamos haciendo en tierra y que van a ser muy estrictos, garantizando precisamente seguridad y sana convivencia en todos los sectores de la ciudad. Además, se continuarán con las tomas a localidades. El Valle del Cauca se prepara para un posible incremento de venezolanos en la región. Esto lo dio a conocer Migración Colombia en el último comité de seguimiento a esta situación. Migración Colombia expresó que el departamento debe de estar preparado para este posible aumento por la crisis que atraviesa el vecino país. Migración Colombia nos está mostrando un incremento en el número de venezolanos en el Valle del Cauca. Hoy suman 55.000, pero la buena noticia es que de ellos 33.000 ya están regularizados y tenemos la posibilidad de regularizar el resto. Estamos en este instante en la información de lo que se ha hecho por cada uno de los sectores. Encontramos que tenemos un número muy bajo de personas regulares en el departamento del Valle del Cauca.
Cauca incorporadas al Sistema General de Seguridad Social, que es una de nuestras tareas. Lo otro que revisamos es el mecanismo de atención desde el punto de vista humanitario y vemos que hay unos avances importantes, aunque tenemos algunas debilidades sobre las que debemos trabajar. La salud pública en los venezolanos es un tema que preocupa a las autoridades departamentales debido al incremento del VIH y malaria. El VIH es una de nuestras alertas en salud pública, por lo que significa el manejo de estas personas no tratadas. Hemos incrementado el número de las personas diagnosticadas e incluidas en el sistema y lo que tenemos que organizar ahora es garantizar con ellos tratamientos y los exámenes de laboratorio a través de una organización internacional que está haciendo la donación para esto. El departamento ha mejorado la situación en la atención, ha incrementado en el número de venezolanos, pero tenemos por lo menos un camino claro de cómo atenderlos. Tenemos casos nuevos de malaria que se están ubicando en municipios donde nosotros no los teníamos. El llegar 55 mil personas en condiciones deplorables de salud desde el vecino país de Venezuela implica un riesgo en salud pública y para nosotros un nuevo trabajo que realizar para lograr que la salud de los vallecaucanos continúe siendo manejada de forma oportuna. De los 51.146 venezolanos reconocidos en el Valle del Cauca, 39.127 están en Cali, seguido de 2.573 en Palmira, 2.048 en Jamundí, Yumbo con 1.496, Cartago con 724, Buenaventura con 681 y Candelaria con 615 venezolanos. Precisamente Migración Colombia anunció que se flexibilizaron los permisos para los venezolanos que llegan a nuestro país para que se regularicen y puedan trabajar y así obtener otros beneficios de Estado. Lo que queremos es que estas personas que están llegando, estos hermanos venezolanos, se regularicen. Si se regularizan, estamos ganando todos, tanto los venezolanos, porque sabemos a qué se están dedicando, pueden estar legalmente en el país, con el permiso especial de permanencia, pueden trabajar, pueden tener una cuenta de ahorros, pueden afiliarse a un sistema de seguridad social. Por el contrario, si no tienen ese mecanismo de flexibilización migratoria, de regularización, ahí vamos a tener mayores inconvenientes porque no sabemos en qué lugares están en el país, no van a poder trabajar formalmente y claramente van a ser sujetos de explotación, por ejemplo, en materia laboral. El llamado es, acérquense a Migración Colombia, miren la página de internet de Migración Colombia, hay mecanismos de flexibilización. Hoy en día hay un PEP que lo pueden solicitar aquellos hermanos venezolanos que ingresaron al territorio colombiano con pasaporte antes del 17 de diciembre. Todos esos venezolanos que hicieron ese proceso, estén regulares o irregulares, pueden solicitar este permiso especial de permanencia y los empresarios los pueden contratar legalmente. Aquí también un llamado muy importante al sector empresarial. Todos aquellos, hay más de 570 mil hermanos venezolanos en nuestro país que pueden trabajar y pueden ser contratados legalmente. Esa es una forma correcta de darle la mano a esta población, pagarle lo que corresponde y afiliarle a un sistema de seguridad social como lo hacemos con cualquier trabajador. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. Vamos, vamos para Río Frío, donde maravilla, playa, brisa y río. Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida a Salónica. Allá nos vemos, donde maravilla, todos los domingos, viejoteca. Delicioso, donde maravilla nos vemos, playa, brisa y río. Soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en el Hato. En este almacén, en el almacén número 1, el Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Inicia el año ahorrando. Gánese el 15% de descuento. Sí, el 15% de descuento cancelando en enero su impuesto predial unificado. En industria y comercio podrá obtener el 12% de descuento cancelando este mes. Con su apoyo, en el 2019 seguiremos transformando a Tuluá. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por seguir con nosotros. Son más de 7.000 los cupos disponibles en las instituciones educativas públicas de Tuluá. El llamado es para que los padres de familia cumplan con este derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Aún tenemos cupos disponibles en muchas instituciones educativas de nuestro municipio, por lo tanto queremos aprovechar para invitar a la comunidad en general y a los padres de familia que tienen a los niños por fuera del sistema educativo, de que se acerquen bien sea a la institución educativa a su preferencia o a la Secretaría de Educación para nosotros darle la orientación pertinente para que sea una realidad de que el niño acceda al sistema educativo. O sea, es importante que los padres sepan de que es una obligación que tenemos como padres de familia el garantizarle a nuestros niños, a nuestros hijos, la educación. El funcionario resaltó la estrategia e iniciativa que se adelanta desde la Institución Educativa Técnico de Occidente, eso con el fin de completar la cobertura estudiantil. Gracias a que la rectora, sus coordinadores y su equipo de profesores desde el corazón han decidido, digamos, apoyar y motivar para que los padres de familia se acerquen y matriculen a sus hijos. Entonces ellos con sus propios recursos han hecho la donación de útiles escolares, los cuales están colocando a disposición de los niños que lleguen a matricularse y que tengan algún tipo de dificultad. Y me parece que una estrategia bastante interesante que podrían replicar otras instituciones educativas. Sin embargo, es algo que es de competencia exclusiva de cada institución. Que lo más importante es que hay cupos disponibles y que los padres se pueden acercar. Independiente de cuál sea el incentivo, lo importante es la educación del niño. Los padres de familia aún se pueden acercar a la institución educativa de su preferencia para realizar la respectiva matrícula. Este lunes 28 de enero se dará inicio al año lectivo. Desde la Secretaría de Educación Municipal se le garantiza a los jóvenes el programa de alimentación y el servicio de transporte escolar. Todo está listo desde este órgano administrativo para brindar una óptima prestación del servicio educativo. Ya desde la Secretaría de Educación Municipal hemos adelantado todo lo pertinente a garantizar la prestación del servicio educativo con la disposición de la planta docente, también con los servicios como son alimentación escolar y transporte escolar, a través de los cuales facilitan el acceso de los estudiantes en el sistema educativo. Así que esperamos no tener ningún tipo de dificultad el próximo lunes 28, día en el cual inician clases nuestros estudiantes. El transporte y el programa de alimentación escolar también se le garantizará a los estudiantes de la zona rural de Tuluá. Desde el mes de diciembre, gracias al compromiso que tiene el señor alcalde de gestionar y aportar los recursos necesarios para poder adelantar los pliegos de contratación, nosotros hicimos prepliegos que subieron a página para licitar tanto el programa de alimentación escolar como de transporte, y esto surtieron efecto desde el mes de diciembre hasta la fecha. Ya se están haciendo las adjudicaciones correspondientes y adelantando la contratación para que estén dispuestos a partir del próximo lunes 28 y garantizar de esa manera el servicio a nuestros estudiantes. Estamos seguros de que será de esa manera. Son varias las expectativas que se tiene para este nuevo año lectivo. Bueno, la expectativa es poder tener un año fructífero donde podamos sostener la cobertura escolar, de la misma manera poder ampliar los cupos el acceso de estudiantes a los cupos que tenemos disponibles. La policía de Buga realiza un acompañamiento a los estudiantes de la ciudad en su regreso a clase.
actividad que tiene como objetivo afianzar la confianza a los niños, niñas y adolescentes y comunidad en general que se dirigen a sus aulas, dando consejos prácticos con el propósito de preservar la seguridad en sus entornos. Estamos retomando nuevamente el plan de atención institucional integral de entornos educativos y parques más cerca al ciudadano, en el cual se le hacen muchas recomendaciones a los padres de familia para retomar nuevamente esas actividades escolares, darles a conocer que estamos de la mano de todos los colegios, de todas las instituciones educativas, para coordinar todo lo relacionado con rutas seguras, el número del cuadrante, estar pendiente de la entrada y salida de todos los estudiantes durante todo el transcurso de este nuevo año escolar. Tras la finalización de las vacaciones, llega el regreso a clases de miles de niños, niñas y adolescentes del territorio nacional. Por tal motivo, la Policía Nacional retoma las acciones y estrategias de acompañamiento a los colegios por medio del Plan Institucional de Atención Integral a los Entornos Educativos. Feliz de tener a la Policía Nacional, como siempre, acompañándonos en todas nuestras actividades y sobre todo el día de hoy, dándonos la bienvenida a este año escolar 2019. La verdad, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros acompañándonos en este día, agradecerles por todas las cosas que han podido hacer por nosotros como ciudadanos haciendo parte de este país. El primer distrito de policía dispone de hombres y mujeres adscritos al cuadrante e integrantes de las diferentes especialidades de la institución, quienes por medio de sus actividades aportarán al mantenimiento de las condiciones necesarias de convivencia y seguridad ciudadana en el entorno educativo. El rector de la Universidad del Valle explicó la situación actual de esa alma mater con respecto al regreso a clase, que precisamente estaba previsto para el 1 de febrero, y las alternativas que se le brindan principalmente a los estudiantes primíparos en todas las sedes de la institución de educación superior. Lamentablemente no pudimos concretar que los estudiantes que llamamos primíparos o los que entran por primera vez a la universidad empezaran en febrero como así lo hubiéramos querido. Las dificultades básicamente son dos. La primera, que la mayor parte de los profesores que les darían clases a ellos ya están ocupados terminando el semestre 2 del 2018, y es muy difícil hacer una programación para contratar horas cátedras, además porque tenemos un techo presupuestal para ello, y se necesita muchísimo que haya participación de los profesores de planta de nuestra universidad en el proceso de formación de los estudiantes de primer semestre. Y el segundo tema es el locativo: las aulas, los espacios de formación, los laboratorios en general ya están ocupados. Sin embargo, tomamos una decisión muy sana, algunos decanos la propusieron. El decano Carlos Lozano fue el que tuvo la iniciativa principal, debo reconocerlo, y es que usemos febrero y marzo para hacer unos cursos de inducción, de actualización, de nivelación para los estudiantes sobre la base de los exámenes de estado que presentaron para su admisión, con el fin de hacer reforzamiento, que esto es muy importante. Ya lo hacen, de hecho, algunas facultades de tiempos muy cortos, ahora vamos a tener prácticamente 2 meses largos para hacerlo. Así que a los estudiantes de primer semestre los vamos a convocar ahora en febrero para los seminarios de inducción y capacitación, con el fin de que cuando ya ingresemos formalmente en abril al primer semestre del 2019 tengan una muy adecuada preparación. Y yo creo que esa es una muy buena noticia y es un esfuerzo que Univalle hace, que no le significa ningún valor adicional ni en matrícula ni en ningún otro emolumento a dichos estudiantes. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernidad. Modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Era mejor!
Coca-Cola piensa en grande. Disfruta y refréscate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. C-Fruit, atrévete. Sporet, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo servicioelcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. El Batallón de Alta Montaña número 10 adelanta campañas educativas sobre el cuidado del medio ambiente. El objetivo es salvaguardar la flora y fauna del centro del departamento del Valle. Las capacitaciones y campañas ambientales se desarrollan con los resguardos indígenas e instituciones educativas. También llevamos otros trabajos de programas como la educación ambiental, donde estamos yendo a sensibilizar, llevando esta experiencia desde la alta montaña a los colegios, a las comunidades. También tuvimos la oportunidad de estar con un resguardo indígena, donde les enseñamos el proceso de germinación de la semilla de frailejón. Esa es la importancia de sensibilizar a la comunidad en general sobre el cuidado ambiental. Bueno, eso es lo más importante, empezar a trabajar con la comunidad. La misma constitución política nos enmarca que nosotros debemos cuidar, preservar, mitigar y prevenir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, ¿qué más lo importante? Trabajar con las diferentes comunidades como los resguardos indígenas, los campesinos, la parte rural, los alumnos, los estudiantes. Entonces, esto, la idea es empezar a trabajar a nivel en comunidad y en grupo. Todo con las alianzas, pues todo surge más y da más frutos. Con esas campañas se están cumpliendo los objetivos del grupo ambiental del Batallón de Alta Montaña número 10. La parte ambiental es muy importante y la comunidad se ha dado cuenta, ¿sí? El cambio climático, la escasez de agua, entonces son factores que entran que la gente se concientice de la importancia de todos estos factores. Entonces la comunidad está muy contenta, uno va por ejemplo a los colegios, como les decía, con el programa de educación ambiental y la gente es muy contenta, porque no saben de dónde proviene el agua, principalmente esos factores. No saben por qué el agua se está acabando, por qué debemos cuidar el agua, por qué debemos cuidar la flora, la fauna. Entonces, todos estos factores son muy importantes para que la comunidad lo sepa y vamos a seguir yendo a todas las instituciones, veredas, municipios, corregimientos, llevando este mensaje de cuidado ambiental. La Fundación Fundamanitas reitera el llamado para los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos en situación de discapacidad para que tenga la oportunidad de rehabilitarse e incluirse social y laboralmente. Fundamanitas es una fundación que propende por el bienestar y la inclusión social y laboral de niños, jóvenes y adultos con diferentes tipos de discapacidades. La Fundación Manitas con Amor y Fe es una fundación que trabaja la rehabilitación de los niños con discapacidad cognitiva y chicos con síndrome de Down. Se trabaja lo que es la rehabilitación artística mediante el canto, la música, el baile y la parte ocupacional productiva. En este momento estamos con el taller de panadería para los chicos más funcionales para trabajar la parte ocupacional con ellos, para poder demostrar que ellos son muy capaces y pueden hacer muchas cosas y colaborar ante la comunidad también. ¿Cuántos niños hay en este momento? ¿Qué edades y qué tipo de discapacidad? En este momento hay 28 chicos con discapacidad cognitiva leve y chicos con síndrome de Down. Los procesos en rehabilitación ya los iniciamos y estamos buscando apoyo de la comunidad. ¿Qué edades tienen?
Ellos están entre 15 y 40 años. La labor que se realiza con ellos incluye actividades culturales, artísticas y vocacionales para que aprendan un arte u oficio, pero requiere el apoyo de benefactores para que siga funcionando. Estamos invitando a las personas particulares, a las entidades públicas y privadas a que nos colaboren y nos apoyen. Puede ser apadrinando alguno de los chicos de la fundación, ya que son de muy escasos recursos los papás y ellos aportan de acuerdo a su capacidad económica, o mediante donación de material didáctico y ahorita con el taller de panadería, de insumos para el taller de panadería para poder trabajar los procesos con ellos. ¿Están recibiendo gente por si de pronto los quieren? Claro, estamos recibiendo niños en este momento, ya iniciamos labores hace 3 semanas, las puertas de la fundación están abiertas para todos los chicos, los procesos son muy funcionales, muy artísticos y ocupacionales, entonces los invito a que vayan a la fundación para que conozcan y miren que hacemos un bonito proceso con ellos. La dirección es Transversal Novena, número D2204, Barrio Chiminangos. Teléfono 317-517-9348. Una labor en beneficio de esta población que necesita una oportunidad para salir adelante. Los niños de la población indígena en Berachamí, en Anserma Nuevo, fueron beneficiados con la campaña Regálame tu bicicleta, promovida por la Gobernación del Valle del Cauca. Luego de 4 horas de camino atravesando la cordillera occidental en zona rural de Anserma Nuevo, un equipo de la Gobernación del Valle encabezado por la gestora social llegó al resguardo indígena Dachi Druamode de la comunidad en Berachamí para entregar a los niños que allí también habitan bicicletas que ayuden a facilitar el transporte hacia su escuela, ya que muchos de ellos deben turnarse una sola bicicleta o incluso irse a pie. Gracias por traer la bicicleta, lo agradezcamos por traer esto, vamos montar en el recreo. Uno de los menores beneficiados con el programa fue José Faber, un niño de 9 años que padece de una enfermedad renal y debe realizarse una hemodiálisis cada 2 días, teniendo que trasladarse hasta el hospital más cercano en Cartago, lo que puede tardar 5 horas. Yo pedí porque la bicicleta de nosotros estaba muy dañada y no tenía nada la llanta y no tenía nada el diomático y por eso yo le pedí estas bicicletas para los compañeros. Que muchas gracias a la gobernadora, estamos muy contentos con esta bicicleta, gracias a Dios tenemos la bicicleta para los compañeros. De verdad que estamos felices hoy en un resguardo indígena del municipio de Anserma Nuevo, estamos aquí compartiendo con los niños, regalándoles las bicicletas que ustedes generosamente también nos ayudaron para que estos sueños de estos niños de este resguardo indígena sean una realidad. La campaña Regálame tu bicicleta continuará regalando sonrisas a los niños menos favorecidos del departamento, donando bicicletas que no estén en uso para ser reparadas y que estos menores puedan tener mejores condiciones para movilizarse. A continuación, los indicadores económicos en CNC Noticias. El dólar subió 0.46% y se vende a 3.160 pesos con 52 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 261 pesos con 7 centavos. El precio del café subió 0.19% y se vende en los mercados internacionales a 106 dólares con 35 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 1.11% y llega a 4.56 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.05% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.585 pesos con 83 centavos. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere a JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Surtites Tuluá, tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa.
todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Y llegamos a la información deportiva. Del 4 al 10 de febrero se llevará a cabo una competencia nacional de patinaje en el departamento de Antioquia. Tuluá tendrá una representación con un deportista con el que se espera estar dentro del podio. El patinador tulueño Steven González junto con su entrenador Carlos Cardona son los más privilegiados al ser llamados para participar de una competencia nacional que se llevará a cabo en Río Negro, Antioquia. Es un pequeño resultado de todos los entrenamientos que se realizan día a día y pues el objetivo en ese momento es llegar al selectivo Colombia, que es a mediados de este año. El deportista confía en que hará un buen desempeño en esta competencia deportiva. Pues es algo difícil de describir porque pocas personas son llamadas a esto porque es muy difícil entrar. Reconoce que el entrenamiento día a día, bajo las orientaciones de su monitor, ayudarán con el objetivo del deportista. Los entrenamientos son demasiado exigentes, son un proceso que lleva el cuerpo al máximo para que en la competencia no suframos tanto. Steven González tiene 15 años y lleva más de 8 años entrenando patinaje. Y precisamente el logro obtenido por Steven González es gracias a la preparación física en el patinaje, entrenamientos exigentes orientados por su monitor Carlos Andrés Cardona. Si bien es cierto este año será de competencias de alto nivel para el patinaje, los deportistas no descansan en sus entrenamientos para afrontar con pie derecho el calendario competitivo. A ver, yo creo que va a ser un año de los más exigentes que ha tenido el club y la ciudad de Tuluá. Tenemos muchos retos. Este año 2019 tenemos Juegos Nacionales. La mira es tener entre uno y dos deportistas en Selección Valle para Juegos Nacionales. Entonces es como el primer gran reto que vamos a tener. El primero, pero no el máximo, aclaro. El máximo reto va a ser tener integrantes de nuestra ciudad Tuluá, de nuestro club Power Skate, en la Selección Colombia para los distintos eventos internacionales. Su entrenador recordó que durante el 2018 se lograron varios triunfos en tierras paisas. Porque se viene realizando un puntaje desde el año anterior, ya estamos sobre el quinta válida nacional que vamos a disputar, así sea la primera que vamos a disputar en el 2019, es la quinta que venimos puntuando desde el año pasado, donde en el caso de Steven Villegas, que está haciendo puntos para dicha selección, el año pasado, por ejemplo, en la ciudad de Medellín y Bello, nos trajo un grato recuerdo, donde se ganó 5 competencias de 5, eran 5 medallas en disputa y él obtuvo 5 medallas de oro. El patinaje del corazón del Valle tiene varios deportistas sobresalientes en las distintas competencias. Tenemos también en ese proceso puntuable a Steven González, quien viene de tercero en el escalafón y fue convocado al campamento de Selección Colombia a realizarse en la ciudad de Río Negro desde el 4 al 10 de febrero.
Sí, ese es otro gran logro no de este año, o sea, aclaro porque es algo que viene desde el año pasado. Isabela Giraldo, lastimosamente, otra niña que viene puntuando también para hacer Selección Colombia, no pudo obtener el puntaje total, va de quinta en el escalafón, no es un mal puesto, pero solo llevaban a los cuatro primeros. Aseguró el monitor de patinaje que para este año los retos apenas comienzan. Con el resto de chicos hay otro gran reto y es la Selección Tuluá este año para Juegos Departamentales. Entonces en ese momento, como te decía ahorita, tenemos muchos retos como son, perdón, como son Juegos Nacionales con la categoría mayores, Selección Valle con Selección Colombia con categoría juvenil y mayores, apuntarle algún título del mundo con la ayuda de Dios y con los chiquis que son el futuro de nuestro deporte. La gran meta de este año es poder brindarle medallas de oro al municipio de Tuluá. Y en aras a eso es que estamos trabajando hoy aquí en nuestro estadio 12 de octubre. La expectativa es grande para los deportistas si se tienen en cuenta las adecuaciones del nuevo escenario para el patinaje del corazón del valle. El equipo de Palmira Orsomarzo avanza en la preparación de pretemporada en busca de los 11 jugadores inicialistas del campeonato Águila. Estábamos a la espera de Brady Golú, que el año pasado estuvo con nosotros, pero creo que se lesionó, no va a poder estar. Y yo creo que con lo que tenemos vamos a afrontar la competencia muy seguramente. Creo que no vamos a necesitar más jugadores dentro de la plantilla. Entonces, con lo que tenemos yo creo que podemos hacer una muy buena competir muy bien y hacer una buena campaña este semestre, que es lo que aspiramos. Ese es el mensaje del director técnico para toda la hinchada de los palmiranos. Pasar la página de lo que aconteció el año pasado y tenemos un gran equipo, un muy buen equipo con jugadores de mucho bagaje, mucha experiencia. Pero bueno, la tarea nuestra como entrenadores es, en cabeza mía, es que el equipo funcione. Vuelvo y reitero, hay que propender cada día en esa idea de juego, cada día trabajar intensamente para lograrlo. Orsomarzo espera tener una buena temporada y lograr ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano. Roldanillo y el centro y norte de nuestro departamento recibirá 130 pilotos de 29 nacionalidades en lo que promete ser uno de los eventos de mayor nivel competitivo en la historia de las competencias del país. 10 pilotos colombianos estarán presentes. Por primera vez en la historia, la Asociación Británica de Parapente escogió como sede de la primera válida de su circuito nacional un país americano, un evento de ese tipo por fuera de Europa. Es así como Roldanillo recibe algunos de los mejores exponentes del parapente a nivel mundial. Nombres como los ingleses Mark Watts, Guy Anderson y Hugh Miller seguro tendrán resonancia en la competencia. El primer vuelo fue un poquito difícil. Primero vuelo para mí aquí en Colombia, aquí en Roldanillo. Muy chulo. Tenía un poquito de miedo porque fue muy muy bajo al principio y después, pero gané 2000 y fue intentar de hacer los turn points, pero me perdí un poquito y al final, pero aterricé en el estadio. No fue turbulento. Mis amigos llegan aquí, no todos los años, pero frecuente, y me preguntaron si quiere. Así, esta es mi primera vacación de parapente, la primera competición, la primera vez en Colombia. También es la primera vez que 10 colombianos participan de este evento. Los pilotos nacionales son Julián Andrés Carreño del Quindío, Einston Álvarez de Santander, Yesid Álvarez de Santander, Guillermo Salazar del Quindío, Henry Alexander Alcázar Rincón del Quindío, Mauricio Orozco del Quindío, Carlos Andrés Hernández Castañeda del Valle, Cristian Agudelo del Quindío, Cristian Pinto Torres de Santander, Germenson Agudelo del Quindío, Andrés Escobar de Antioquia y Freddy Urrego Hoyos de Antioquia. Roldanillo es un lugar mágico, uno de los mejores lugares del mundo, si no es el mejor. Con unas condiciones espectaculares y con un nivel de pilotos como siempre, aprendiendo y disfrutándome. ¿Sí has escuchado? Claro, disfrutándome de los amigos y de las experiencias y cogiendo nivel para hacer cada día mejor, que el nivel de parapente colombiano en general sea
está muy, ya muy homogéneo. Tenemos un grupo que el nivel está muy parejo. Eso me tiene muy contento. Sí, gracias. ¿Que va a participar en el británico? Sí, vamos a estar en el británico. ¿Qué expectativas de esta participación? Bueno, es una buena oportunidad para medirnos también como nación, porque también va a haber un nivel incluso más alto que el de esa competencia. Entonces es una buena oportunidad para medirnos como deportistas. Roldanillo para mí es un pueblo que está a disposición del parapente. Todo está dispuesto para este deporte. Tenemos la montaña muy cerca, el despegue, tenemos varios despegues, este despegue es muy genial. El pueblo como tal, la dinámica del pueblo está... Hay muchos restaurantes, hay hoteles, uno aterriza cerca de las carreteras en el valle. Entonces es muy, muy, muy rico. Los países participantes, el número de pilotos según el país son: del Reino Unido 39, de Colombia 10, Polonia 10, Rusia 7, Francia 6, Ucrania 6, España 5, Alemania 4, Brasil 3, Cataluña 3, Hungría 3, México 3, Serbia, Montenegro 3, Eslovaquia 3, Suiza 3, Estados Unidos 3, Bélgica 2, Finlandia 2, Italia 2, Noruega 2, Suecia 2, Bosnia y Herzegovina 1, Canadá 1, Ecuador 1, Irlanda 1, Hungría 1, Lituania 1, Nueva Zelanda 1 y Venezuela 1. Y a propósito del tema, los organizadores del Open Británico de Parapente invitan a quienes deseen disfrutar de este espectáculo para que tengan en cuenta de qué se trata y cuál es la modalidad y la mejor manera de disfrutar del despegue y el vuelo en plenitud de estos pilotos. La modalidad de competencia llamada cross country consiste en que los pilotos despegan a determinada hora y siguen una ruta apoyados en coordenadas GPS. Gana la válida del día quien realice el recorrido en el menor tiempo posible. Tras 7 días de competencia se coronará ganador el piloto que más puntos acumule. Todos los días las rutas son una completa sorpresa para los pilotos, ya que se anuncian minutos previos al despegue. La rutina es la misma. La subida hacia el despegue La Tulia comienza hacia las 8 de la mañana. La reunión de seguridad, la prueba, se realiza hacia las 11 de la mañana y los pilotos despegan alrededor del mediodía. La carrera siempre inicia una hora después. Vuelan dependiendo del clima y de la distancia de la prueba cerca de 4 horas para aterrizar casi al atardecer. Solo en la noche se conocen los resultados. Como siempre, estamos pendientes. Las personas pueden venir a visitarnos. En el despegue tenemos un lugar especial para que el público nos acompañe. El público los puede ver a los pilotos en el despegue. Igualmente pueden ir a la zona de aterrizaje. Es importante que sepan que nosotros, incluso los organizadores, no sabemos ellos en dónde van a aterrizar. Es un comité de pilotos quien todos los días diseña las pruebas y decide en dónde deben aterrizar los pilotos. Les recomiendo para todo el público que esté pendiente de nuestras redes sociales, de la página del evento, y allí es donde van a ver por dónde van a estar pasando los pilotos. Todos los días los pueden seguir y los pueden ir a acompañar. El objetivo es reafirmar a Roldanillo como destino mundial del parapente cross country, competencia que no hace parte de la serie mundial, lo que demuestra la coherencia y el potencial de la región y del país. Todo esto gracias al apoyo del gobierno nacional y regional. Después de una Copa del Mundo y de un campeonato mundial, es una de las competencias de mayor nivel en el mundo. Bueno, Roldanillo se ha convertido en una meca del parapente en el mundo, pero es muy importante saber diferenciar los tipos de eventos que hemos tenido. Si bien la modalidad de competencia es la misma, que es el cross country, es muy diferente en el mundo del parapente cuando hablamos del Mundial de Naciones y cuando hablamos de la PWC, es decir, la organización Copa del Mundo, y también ahora que por primera vez los británicos sacan su campeonato nacional, la primera válida de su circuito nacional, por primera vez la sacan de Europa y se la traen para América, y por primera vez se va a hacer en Roldanillo. Entonces, este campeonato que vamos a hacer es la primera válida del campeonato británico, algo así como su campeonato nacional. Es diferente, la modalidad es la misma, el tipo de competencia es el mismo, pero es la primera vez que se va a hacer un evento así en Colombia. Se dará inicio el evento el sábado 26 como día de prácticas, luego en la noche la inauguración para comenzar competencias el domingo 27. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa, ya regresamos con Zona Rosa.
Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Super Giro, super Giro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Lo que quieran. ¿Siento por qué cédula? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Super Giro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló, Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Super Giro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Giros. Bienvenidos a Zona Rosa, qué placer recibirlos en este espacio del entretenimiento. Iniciamos con las buenas noticias, porque ustedes lo pidieron, en el canal de nuestra gente les presentamos 10 soluciones a 10 necesidades. Satisfacer necesidades es el pan de cada día. Pensando en su comodidad, Zona Rosa presenta las 10 mejores alternativas que son tendencia en el Valle del Cauca. El Rincón de José Ever. Se destaca en Tuluá por ser la librería más tradicional con 45 años de trayectoria, ofreciendo cultura a los vallecaucanos. El cariño de los ciudadanos la convierten en la favorita del siglo, ubicada en la calle 27, número 2667. Ahora también los libros, periódicos y revistas los pueden encontrar en la nueva sucursal ubicada en el Centro Comercial Tuluá, La 14, local A43. El Rincón de José Ever, la alegría de leer. El Rincón de José Ever. Trenzas NPR. Consolidó un imperio en menos de 3 años y es reconocida como la diva del corazón del valle. Con más de 39 mil seguidores en Instagram, marcan territorio y dejan claro que en el diseño de trenzas, maquillaje, manicure y pedicure es la que manda. Ubicadas en la calle 22, número 1911, da un mensaje muy claro a la mujer. Las cosas no son fáciles, pero estar bellas, sí. Trenzas NBR. Al mal tiempo, buenas trenzas. Trenzas NPR. Speed Cell. El servicio técnico de Apple, Samsung y Sony, especializado en microsoldadura de celulares, tablets y computadoras, refleja quiénes son los profesionales en la Villa de Céspedes. Han innovado en el mercado con la transmisión en vivo de la reparación de equipos móviles, generando confianza en los clientes al ver el proceso que se lleva, sin correr el riesgo de hurto o cambio de repuestos. SpeedCell, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Speed Cell. Óptica Médica. La única que se encarga de cuidar la salud visual de los vallecaucanos. Su excelente servicio la han posicionado por 50 años como la óptica número 1 de Tuluá. Porque acá importan más sus ojos que su dinero. Cuentan con el equipo médico más especializado y laboratorios con tecnología de punta aprobada por la NASA. Nadie se preocupa por cuidar tus ojos como lo hace Óptica Médica.
Óptica Médica. Minimarket El Rojas. Nunca antes había sido tan fácil comprar. Desde hace 2 años es el líder del sector por ser la más completa. Brinda múltiples soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Todo lo que buscas en un supermercado de cadena lo encuentras en este mini market. Granos, abarrotes, concentrados, cacharrería, verdulería, joyería, perfumería y mucho más. Ubicados en la calle 22, número 1847. Mini Market El Rojas. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Mini Market El Rojas. Ecoparque Baikú. Pionero en el Valle del Cauca en deportes extremos, un día no te alcanza para vivir la aventura más espectacular de tu vida. Estallando Instagram con más de 4.000 seguidores, este fenomenal ecoparque ofrece a los visitantes eco hotel, canopy, kayak, parque acuático y cabalgata ecológica. Aquí no morirás de aburrimiento. Ubicada en Río Frío Valle, kilómetro 6, vía Salónica. Baikú, la naturaleza más cerca de ti. Ecoparque Baikú. Prestigious Barbería Fina. Un sitio exclusivo para caballeros. Su atención al cliente y cómodas instalaciones la convierten en la favorita de los hombres. Demuestra que las barberías tradicionales son tema del pasado y ahora ella es la que manda. Esta espectacular barbería cuenta con sala de billar y videojuegos al servicio de sus clientes. La más completa de Tuluá. Corte de cabello, diseño de cejas, afeitado avanzado, exfoliación y limpieza facial, entre otros super combos que te dejarán listos para la selfie. Ubicada en la carrera 29, número 2751. Prestigious Barbería Fina. Pide tu cita ya. Prestigious Barbería Fina. Stamping Love. La más original de Tuluá, se destaca por ser pionera en manejar la línea exclusiva con los diseños de la saga más mágica de todos los tiempos, Harry Potter. Su colección de ropa americana original y nacional demuestran que la calidad no se improvisa. Licores finos, dulcería, cosmetiqueras y productos de Victoria's Secret originales. Ubicada en la carrera 27, número 3231. Stamping Love, dejando huella en tu corazón. Stamping Love. CrossFit TRX. Centro de acondicionamiento físico, ganadores del reto Fit Club Guerrero Champion Team 5K y en el Running CrossFit Militar. Cuentan con 3 pisos donde ofrecen acondicionamiento, hipertrofia, recuperación y fortalecimiento. Cansados pero no derrotados. La disciplina y la presión al máximo hacen de ti un mejor deportista. Aquí no hay espacio para el conformismo. Crean mentes capaces de romper el límite porque está prohibido rendirse. Ven y compruébalo. CrossFit TRX deja salir la bestia. CrossFit TRX. Taller MTB Pollini. Pedalea mucho o poco, largo o corto, pero pedalea. Destacado en Tuluá por la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento. Con Pollini no te varas, este taller de bicicletas ofrece todo en reparación. Además, compra y venta. Encuéntralo en la calle 23, número 2104. Taller MTB Pollini, servicio y calidad. Taller MTB Pollini. 10 necesidades, 10 soluciones, las más destacadas de Tuluá. Muy bien, ahí Zona Rosa les presenta 10 alternativas para realizar nuestras compras acá en Tuluá. Y la magia llega también a nuestro municipio, un evento imperdible, este 31 de enero a cargo del grupo teatral Fonola. Veamos la nota. La magia se apodera de Tuluá y no precisamente la de Harry Potter. Durante esta temporada los magos se reúnen para deslumbrar a los tulueños con sus trucos. Este 31 de enero tenemos un evento llamado Magi Boscock, que
resume un montón de las cosas que hacemos. Va a ser magia, circo, algo de cuentería, stand-up comedy, todo para la gente. Va a ser aporte cultural, ¿no? Que es algo que rescatamos mucho. El año pasado fue gratis, este año vienen magos de Bogotá, Cali, de acá de Tuluá, de Andalucía, viene un montón de gente. Y va a ser en el espacio de circos, ahí en la carpa, la gente puede traer su propia comida, que fue una de las cosas que pedimos. Y nada, los esperamos a partir de las 4 hasta que se acabe el evento. Nos hemos dado cuenta desde que hacemos magia que ha tenido un incremento de magos, ¿no? Ya lo dijo todo, hay un incremento de magos. Y lo más increíble no es eso, que es que aparte de que hay muchos magos, ya hay mucho público, porque cada mago tiene su público, y ya que nos juntamos como 9 magos, pues es un público impresionante. Un espacio para toda la familia, niños, jóvenes y adultos que deseen compartir de un show inolvidable. Con este evento lo que esperamos es generar más público, esparcir estos momentos de magia con la familia, la convivencia, ¿cierto? Magic Bosco, este 31 de enero en Circus, a partir de las 4 de la tarde, entrada libre, un evento imperdible. Yo creo que a partir de los 6 años está bien que vayan, hasta antes de morirse. Si usted está a punto de morirse, no vaya, porque de pronto sí sabe, ¿no? Nos toca salir corriendo con usted y para allá y no se puede. No, los bebés no, porque hacen bulla. Entonces, de 6 hasta antes de morirse está bien. Bueno, quedamos todos cordialmente invitados a este evento de magias. Practicar parkour en Tuluá ha sido un motivo de persecución. Incluso los han llamado apartamenteros. Zona Rosa buscó los expertos del salto urbano. El parkour es un deporte de origen francés de alta exigencia física. El lente de Zona Rosa consultó a los expertos en estos saltos y explicaron de qué se trata. El parkour es una disciplina deportiva. Consiste en llevar las capacidades de el cuerpo humano, o sea, desarrollar las habilidades del cuerpo humano de tal forma de que se pueda desplazar hábilmente durante todos los obstáculos que tiene, digámoslo así, la cotidianidad. Tiene la región, pues, urbana de una ciudad o, no sé, una región determinada. Esta disciplina sirve como medio de emergencia en caso de cualquier desastre natural que afecte la vía urbana. El ser estricta trae sus beneficios, fortalece la mente y el cuerpo desarrollando habilidades físicas como la fuerza y la destreza. En la parte mental, pues desarrollamos mucho la concentración, desarrollamos, digámoslo así, cada superación de cada obstáculo hace que uno se prepare más mentalmente para un obstáculo, digámoslo así, más largo, más grande, más alto. Beneficios para la salud, pues bueno, es una disciplina deportiva. Yo creo que esto requiere preparación física, requiere un estado físico adecuado y, como ya había dicho anteriormente, pues también requiere flexibilidad, fuerza, destreza, agilidad, requiere, digámoslo así, de toda la masa corporal, requiere de todos los músculos para poder llevar a cabo esta actividad. En el municipio los jóvenes que practican parkour son pocos, sin embargo ha ido creciendo debido a las series de televisión y realities que han despertado el interés. Nos decían los apartamenteros. Entonces la cuestión con ese estereotipo es que, bueno, uno fue mostrándole a la comunidad de que no era, digámoslo así, un ladrón o un apartamentero, sino más bien un deportista urbano. Como, bueno, estos son deportes que no son convencionales, es decir, son deportes extremos, no tienen, digámoslo así, mucho patrocinio, entonces la gente tiende a confundir mucho estas prácticas con prácticas delincuenciales, ¿sí? Nosotros luchamos con ese estereotipo bastante tiempo, pero pues ahora, como te venía diciendo, con las series de televisión, con los programas, no sé, el desafío de superhumanos, que está uno de nuestros representantes, que es Héctor Murillo, entonces pues la gente ya ha ido cambiando como ese estereotipo, este paradigma sobre la disciplina. Estigmatizados como apartamenteros e incluso en muchas ocasiones requisados por la policía, pero el que nada debe, nada teme, y ellos a sus saltos. Las lesiones y caídas hacen parte de su cotidianidad, el perder el miedo las convierten en deportistas de alto nivel. El parkour como terapia, pues bueno, el parkour es una filosofía, como dicen, digámoslo así, los grandes exponentes del parkour. Parkour no solamente es una disciplina deportiva, es también una filosofía de vida.
es un pensamiento, digámoslo así, no solo ver estos obstáculos materiales, sino que nosotros también vemos obstáculos mentales, ¿sí? Nuestros miedos, digámoslo así, nuestras fobias, nuestras, digámoslo así, nuestros miedos más profundos también uno los tiene que superar a través del parkour. Es una filosofía que nos ayuda. Por ejemplo, en mi caso yo le tenía mucho miedo a las alturas. Desde niño le he tenido demasiado miedo a las alturas. Con el parkour uno aprende a controlar estos miedos. Entonces, terapia sí, toda la que quiera, amorosa, espiritual, todo lo que quiera. Los jóvenes, también los grandes, los adultos mayores, todo el que quiera practicar parkour se puede acercar aquí al Parque Lineal los domingos de 3 de la tarde a 6, o nos pueden ubicar, digámoslo así, por las redes sociales, Team Salturbano Tuluá o Parkour Tuluá. Los pueden buscar en YouTube como Team Salturbano, en Facebook como Team Salturbano y en Instagram también como Team Salturbano. Y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden siempre refrescar tu estilo. De Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. ¿Sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia? Te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos.
Preste mucha atención a los siguientes interrogantes. ¿Se le cae el cabello? ¿Tiene su abdomen inflamado? ¿Sus pies tienen mal olor? ¿Siente mucho sueño o tiene manchas en la cara? Preste mucha atención a las enfermedades del intestino grueso. Los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de la salud provienen de un intestino tóxico. Vamos a escuchar esta información. Para educarlo sobre este tópico vital está el Dr. Joel Robbins. El Dr. Robbins es un doctor de medicina general, quiropráctico y naturópata. Ha tratado a más de 100,000 pacientes y ha practicado por más de 20 años. El Dr. Joel Robbins ha escrito varios libros sobre salud y bienestar. El Dr. Joel Robbins es un verdadero ejemplo vivo de alguien que practica lo que predica. A los 47 años de edad, todavía se mira como si estuviera en sus 30. Por favor, ponga atención ahora que él compartirá con usted la principal causa de la mayoría de sus preocupaciones de salud y la de su familia. ¿Cuál es la causa de una enfermedad? En la medicina tradicional y desdichadamente en los cuidados de salud complementarios, miramos a los síntomas y decimos, bueno, con esos síntomas, este diagnóstico, ¿qué remedio daremos? Si tiene un dolor de cabeza y va al doctor, él le receta aspirina. Usted se toma la aspirina, su dolor de cabeza desaparece. ¿Qué es lo que la lógica le diría que es la causa de su dolor de cabeza? Bueno, es simple, deficiencia de aspirina, pero no existe tal cosa. No nos da dolor de cabeza por falta de ácido salicílico. No nos hemos preguntado cuál es la causa. Esto es como escuchar la alarma contra incendios en su casa y correr para encontrar los alambres de la alarma contra incendios y cortarlos y pensar, bueno, ya no escucho la alarma contra incendios, por lo tanto ya no hay ningún incendio. Eso es ridículo. El problema de tratar síntomas y no buscar la causa es que mientras que no encontramos resultados, continuamos envenenando el cuerpo, continuamos debilitándolo y últimamente terminamos con un proceso de enfermedades. Creo que la causa número uno de los problemas de salud es la autointoxicación.